¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Abel una vez más con otro video para ustedes. En esta ocasión les quiero mostrar cómo tengo microfoneado la batería. Muchos de ustedes me han estado preguntando cómo hacemos los covers de batería cuando hacemos o cómo grabamos las baterías. Así que quise tomar este tiempo para explicarles un poquito. Les recuerdo una vez más que no va a ser la forma de cómo se graba una batería, sino una de las formas que yo estoy usando. Y tengo que decirlo una vez más también que estamos aprendiendo todavía y estamos descubriendo o experimentando cosas nuevas cada vez. Entonces, vayamos directo al punto. Entonces, empezamos por el kick drum, el bombo que se le dice. Aquí tengo el micrófono Shure Beta 52A, que es un micrófono para frecuencias graves, y lo tengo como a la mitad del bombo, dirigiendo hacia donde está esa cosa del pedal que le pegas al parche, y acompañándolo con el Yamaha Subkick. Igual lo tengo como lo que sería este espacio al parche. Entonces eso es lo que tenemos para capturar el bombo. A la tarola tenemos, en la parte de arriba tenemos un SM57 de Shure, apuntando en el centro de la tarola o de la caja, no sé cómo lo dicen en sus países. Lo tengo como el espacio igual de una mano, pero apuntando en el centro o en donde el baterista le va a dar a la tarola. Entonces, y a la parte de abajo tengo el mismo micrófono Shure SM57 dirigiendo en el mismo lugar que la de arriba. Y para los toms tengo el Sennheiser, el modelo que tengo es E604, muy bueno y muy barato para toms. Tengo un paquete, compré un paquete de 3 y pues en esta ocasión estoy usando 2. Lo que básicamente hace es, bueno, trae esta cosita para montarlo en el tom, así para que no necesites un stand. Entonces le ponemos el clip aquí y igual apuntamos el micrófono en el centro del tom. Entonces igual lo hacemos para los 3, 2 o 3 toms, cuando, dependiendo de cuántos toms ocupamos en cada situación, ocasión. Entonces, esto es lo que tenemos en los toms. Ahora vamos con los overheads, que son los micrófonos que van acá arriba. Y bueno, para los overheads, estoy usando un par de octavas MK012 y uno apuntando a la tarola en esta área, y el otro apuntando más como en el right symbol y en esta área. Entonces te estoy tratando de capturar todo lo que está pasando por aquí. La distancia que vas a poner los micrófonos, muchos me han recomendado que tiene que ser la distancia de 2 o 3 baquetas. Entonces lo que haría yo, lo que yo hago es poner la baqueta así. Bueno, en esta ocasión lo puse más abajo, pero más o menos para que se den la idea, esa es la distancia que les recomiendo, y ahí experimenten. No hay reglas. Ustedes saben que en esto del audio, apréndanse bien, hay que aprendernos muy bien todas las reglas, todas las técnicas, para que después podamos romperlas dependiendo a nuestro conocimiento, de nuestro gusto. Entonces eso es lo que yo hago. Otra cosa que hago es dejar que el baterista acomode su batería al gusto, que ellos se sientan completamente seguros y cómodos con su batería, y luego poner los micrófonos. Porque si vas a poner los micrófonos primero y ya después que el baterista decida mover cada pieza, ya los micrófonos van a estar en diferentes lugares. Así que primero asegúrate que el baterista esté bien cómodo, su batería todo normal, todo natural, y ya empezamos a microfonear. Y bueno chavos, eso es lo que yo estoy haciendo ahora. Les digo una vez más que estoy experimentando todavía, estoy aprendiendo todavía, y si ustedes tienen
una mejor forma o un consejo para mí o para los que ven este video, no dudes en comentar y ayudarnos para que todos podamos aprender y mejorar nuestras técnicas. Y bueno, no te pierdas el cover que hicimos hoy. Todo esto que ven aquí lo usamos para hacer un cover y que va a estar muy pronto en mi canal, tal vez esta noche. No sé cuándo estás viendo este video, pero el cover se llama Alive, de la banda Young and Free, Hillsong Young and Free. Entonces, busca el video. Y bueno, como sabrán, esto es lo que uso cuando grabamos batería, porque no grabamos en el estudio, porque el estudio es muy pequeño y no cabe todo el equipo para grabar baterías. Entonces venimos a nuestra iglesia y estos son los equipos, el estudio móvil que tenemos, que es nuestro laptop, MacBook Pro, nuestro disco duro y nuestra interfaz. Entonces, como verán, aquí es donde tenemos conectado todos esos 8 micrófonos que les acabo de mostrar. Y el interfaz que estamos usando es el que ustedes siempre han visto en mis videos. Si has estado viendo mis videos, ya más o menos vas a estar más familiarizado con el equipo que uso, ¿verdad? Y este es el Focusrite Liquid Sapphire 52. 8 canales. Es muy recomendable para estudios de casa, así semiprofesional. Yo creo que hablando de home studio, es uno de los mejorcitos. Está a buen precio y muy buena calidad. Ahí tenemos el hard drive. Ahí tenemos el MacBook Pro corriendo Logic. Y muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Eso es todo por ahora. Nos vemos en el próximo video. Adiós.